Hola chicas, acabamos de hablar. Vengo llegando hoy de Rusia, de Moscú, y la Tati está haciendo dormir a los niños, así que le pedí a mi compañera Orquídea que me acompañe en este saludo. Un saludo que va a ser un poco distinto que los saludos que tú hacías para los cumpleaños cuando vivíamos en España, porque te acuerdas que en esa época un cassette o una carta eran lo máximo y una llamada de teléfono ya para ocasiones tremendamente especiales. En el viaje, en el avión, escribí unas líneas, así que voy a aprovechar de tenerlas como ayuda de memoria. Va a ser muy, muy, muy raro para nosotros estar lejos de esta celebración que es tan especial, porque 60 años no se cumplen todos los días y realmente lo vamos a sentir mucho. Pero sin embargo, como todas las cosas, tiene algo bueno y algo malo. Y lo bueno es que te vamos a tener para nosotros solitos. En julio y agosto, como ya es casi tradición en todos estos años que hemos vivido afuera. Y bueno, capaz que te animes para el final del año y te vengas de nuevo, si nadie sabe. Pero al menos te vamos a tener en julio y agosto para nosotros solos por 3 semanas, así que te vamos a estar esperando. Cuando escribí estas líneas, se me llenaba la mente de recuerdos, como las vacaciones en Wimpalay, y tú mirando por la ventana y gritando ¡El Windsor! O las despertadas temprano y tú corriendo por el pasillo gritando ¡Son las 7:30 pasadas! O todas mis salidas del colegio, mirando a todos los lados, en busca de un chará de granate que siempre me está esperando. Parecen muy lejos los días en que te veía tejiendo en la subida de la escala frente a la estufa en esos días de invierno, y yo abría la puerta de mi pieza, de la pieza estar, donde estudiaba para hacer un break, y siempre llegaba como por arte de magia un pan de queso caliente y una leche con chocolate. Y ahora la vida está con nosotros, siempre. En Dublín, sobre la mesa del comedor, ahora sobre esta pantalla grande que tiene la Tatiana, acompañándonos en cada comida y viendo a los niños hacer de las suyas corriendo por el living y el comedor de Richmond. También estuviste con nosotros en el gran viaje a Escocia, ¿te acuerdas? Con Carlitos, que estaba hecho un peladín y gordo. ¿Y te acuerdas cuando fuimos a los Cliffs de Moher con el papá en el oeste de Dublín? Y cuando nos arrancábamos en el Lucas a tomar café al centro de Dublín, son pocas las personas que sean tan afortunadas de tener una mamá como tú, que se haya dedicado entera a nosotros y que me haya enseñado una cosa que para mí es una máxima, que hay que hacer las cosas muy bien y nada menos que muy bien. Estoy muy contento de poder grabar este video y que me puedas ver y que quede visualmente por escrito, que yo creo que solamente Dios puede hacer algo tan grande, que es poner en un cuerpo tan pequeño el corazón más grande que yo he conocido. No sabes todo lo que te agradecemos con la Tati, los sacrificios que hiciste para estar en el nacimiento de Carlito y de Raimundo, dejando a mi papá solo, que yo sé que no lo hubiera hecho con nadie. Y yo sé que toda la gente que hoy día está contigo celebrando tu cumpleaños, saben que esta chica energética y llena de vida es una persona tremendamente sensible y capaz de entregarse por entero a los que lo necesitan, porque muchos de ellos lo han vivido en carne propia. Chica, yo quería decirte hoy día que estoy muy orgulloso de ser tu hijo, que quiero que disfrutes cada minuto de esta celebración en la casa, con todos los que más te quieren en Chile, porque nosotros los que más te queremos en Inglaterra nos vamos a estar acordando de ti y te vamos a estar esperando ansioso para empezar a celebrar los 65 años en el viejo mundo. Te queremos muchísimo, tú sabes que los niños están esperando a la Pi y al Tata, así que lo pases muy bien y nos vemos muy pronto. Un besito grande. Chao, chao.